Inciso A nos dice 586 entre 9, acuérdense, así se lee. ¿Cómo lo acomodo yo? Yo acomodo el 586, va a ir dentro de la casita, así como le decimos nosotros, entre 9. Si no me sé la tabla del 9, voy a tener que estar sumando, ¿verdad? Pero igual usaré los deditos. Aquí, 58 entre 9, ¿qué hago? Un número que multiplicado por 9 me dé 58, pero que no se pase. 9 por 9, 9 por 1, 9, 9 por 2, 18, 9 por 3, 27, 9 por 4, acuérdense, tenemos que llegar a este, 9 por 4, 36, 9 por 5, 45, 9 por 6, 54, 9 por 7, 63, ya me pasé con el 7, entonces es 9 por 6. La tabla del 9 es muy fácil, ¿verdad? Yo puedo escribir la tabla del 9 así, miren, pongo. Voy a empezar del 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y luego empiezo al revés. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Este es 9 por 1, 9 por 2, 9 por 3, 9 por 4, 9 por 5, 9 por 6. 9 por 7, 9 por 8, 9 por 9, 9 por 10. Solo lo estoy acomodando. Acomodo todos los números del 0 al 9 y luego al revés del 9 al 0. Entonces es así. 9 por 6, 54. Yo tengo 54. Puedo anotarlo aquí, que este paso no venía en la consigna 1. ¿Y qué hago? Lo resto, 58 menos 54, ¿verdad? En la consigna 1 no venía este paso. Ya era lo que yo hacía en la mente. Yo decía, tengo 54 y luego, a ver, para llegar a 58, ¿cuántos me faltan? 55, 56, 57, 58. Eran 4. Bajo el 6 y digo, un número que multiplicado por 9 me dé 46. Yo me fijo cuál se acerca, que no se pase, es el 5. Entonces, 5 por 9, 45. 46 menos 45 me da 1. Aquí yo termino porque ya no cabe. Aquí llega. El número 2 dice 673 entre 16. 673 entre 16. Aquí ya es un número más grande. A lo mejor ya la tabla del 16 no me la sé. ¿Qué voy a hacer? Voy a sumar. Y yo diría 16 más 16. ¿Por qué? Porque aquí tengo que tomar hasta el 67. El 12, 3. Más 16, 8, 4, más 16, 14, 64, más 16, 10, 80. Aquí, si se fijan, ya me pasé, entonces era esta. ¿Cuánta era? 16 por 1, 16. 16 por 2, 32. 16 por 3, 48. 16 por 4, 64. Entonces es 4. 4 por 16. 64. Tengo 64 en la cabecita. ¿Cuántos me faltan para llegar a 67? A ver, tengo 64 ya. 65, 66, 67. Me faltan 3. Bajo el 3. ¿Qué número multiplicado por 16 me da 33? Me voy a mis sumas que ya tengo. Como les digo, esta es una ventaja. Y yo tengo que es dos veces. Entonces, 2 por 16, 32. Ya tengo el 32 en la cabecita. ¿Cuántos me faltan para llegar a 33? 32, 33. Solo una. Y ahí termino. Si se les dificulta este, pues hay que hacerlo un poquito más largo. Serían 67 entre 16, 4. 4 por 16, 64. Yo nada más lo estoy poniendo aquí. En lugar de ponérmelo nada más en mi mente, lo puse. Y resto, 67 menos 64, 3. Bajo el 3. 33 entre 16, vimos que son 2. 2 por 16, 32. 33 menos 32, 1. ¿Sí? Es lo mismo, nada más, como les digo aquí, es lo estoy anotando, no lo estoy haciendo en la mente. El inciso C nos dice 841 entre 22. Nuevamente, no todos nos sabríamos la tabla del 22, por lo tanto, vamos a sumar. 22
más 22. 4 y 4, más 22. 6 y 6. ¿Por qué estoy sumando? Porque tengo que ver 84 cuántas veces, ¿verdad? ¿Cuántas veces puedo dividirlo entre 22? Entonces, por eso. 6 más 2, 8. 6 más 2, 8. Si se fijan, yo tenía que llegar a 84. No me puedo pasar. Por lo tanto, va a ser este. 22 por 1, 22. 22 por 2, 44. 22 por 3, 66. Entonces son 3 por 22, 66. Lo puedo poner aquí. Y digo 14 menos 6. ¿Por qué 14? Acuérdense que es 4, ¿verdad? Pero no le alcanza. Entonces tiene que pedirle prestado a este y se convierte en 14. Menos 6 serían 8. Este se convirtió en 7, menos 6, 1. Ahora, tengo 18 y tengo que bajar el 1. 181 entre 22, pues no sé, necesito volver a sumar, seguir sumando. Más 22 serían 10 y va 1, 11. Más 22 son 2, 3, 1. Más 22, tengo que llegar a 181 o que se acerque, que no me pase. 4, 5, 1, más 22, 6, 7, 1, más 22, 8, 9, 1. Aquí ya me pasé, todo voy a llegar hasta este. Entonces, ¿cuántas son? 22 por 1, 22, 22 por 2, 44, 22 por 3, 66, 22 por 4, 84, 22 por 5, 110, 22 por 6, 132, 22 por 7, 154, 22 por 8, 176. Entonces llegué al 8. Van a ser 8. 8 por 22, 176. Esto lo voy a restar a 181. Es como yo decía, me meto 176 a la cabecita y ¿cuántos me faltan para llegar a 181? 176, 177, 178, 179, 180, 181. Me faltan 5. Y aquí termina. Vamos a hacer el inciso D. El inciso D son 957 entre 6. Tal vez la tabla del 6 sí me la sé. Vamos a ver. 9 entre 6, si cabe. Entonces, solo voy a tomar una cifra. ¿Cuántas veces cabe? Una. ¿Por qué? Porque, 9, porque 6 por 2 son 12 y ahí ya me pasé. Entonces, será 6 por 1. 6, las voy a poner aquí, 9 menos 6, 3, bajamos el 5, un número que multiplicado por 6 me dé 35, o que no se pase, 6 por 1, 6, 6 por 2, 12, 6 por 3, 18, 6 por 4, 24, 6 por 5, 30, 6 por 6, 36, ya me pasé 6 por 6, entonces será 6 por 5, 30, ¿sí? Acuérdense, este paso lo estoy poniendo aquí, para que sea más fácil. Si ustedes lo quisieran, nada más le omiten este, la resta y ponen lo demás. 35 menos 30, 5. Bajamos el 7 junto con el, lo bajo con el residuo que me está quedando de la última resta que hice. 57 entre 6. ¿Qué número multiplicado por 6 me da 57 o se acerca? Si se fijan aquí, el 57 es ya casi el 60. 6 por 10 es 60. Para no decir yo toda la tabla, yo digo, a ver, 6 por 10 es 60, pero pues no me debo de pasar, entonces menos una menos de 10 sería el 9. 6 por 9, 54. O 60 menos 6, 54. Esto es para no dar toda la tabla. Yo más o menos veo en qué número va, pues ya va casi el 60, entonces no será el 10, será el 9. 9 por 6, 54. Acuérdate, tenemos la tablita anotada del 9, ¿verdad? 57 menos 54, yo tengo 54 para llegar a 57, 55, 56, 57, 3. ¿Ya el 3 es menor que el 6? Sí, hasta ahí termina. Aquí termina este otro par. Vamos por el último par. Ok, el inciso E nos dice 775
entre 18. Nuevamente la tabla del 18, tal vez no la sabemos, hay que sumar. 18 más 18, 8 más 8, 16, 36. Más 18, son 14, llevo una, 54. Más 18, son 12, 72. Más 18, son 10 y llevo una, 90. Ya me pasé, necesito llegar al 77. Llega el 72. ¿Cuántas veces sumé 18? 1, 2, 3, 4. Entonces, 4 por 18, 72. Pongo el 72 aquí y digo, 77 menos 72, 5. ¿Por qué? Acuérdense, tengo 72 para llegar a 77, 73, 74, 75, 76, 77. Son 5. Bajo el siguiente 5, 55 entre 18, yo veo, ya el 55 quedó atrás, aquí está el 54. No es este porque este se pasa. ¿Cuántas veces sumé? 1, 2, 3. 3 por 18, 54. 55 menos 54, pues me va a dar 1, ¿verdad? Acuerden esto si lo quieren poner y si no sería así. 775 entre 18 sería 4 por 18, 72. 72 para 77. Me meto a la cabecita 72 para llegar a 77, 5. Bajo el 5, ¿cuántas veces cabe? 3. 3 por 18, 54. 54 para llegar a 55, 1. Este sería el método así más reducido, ¿verdad? Pero nosotros, como estamos empezando, pues los podemos dejar así. 485 me dice la última división entre 7. La tabla del 7 yo creo que sí me la sé. Tengo que sumar, tengo que tomar dos cifras. Un número que multiplicado por 7 me dé 48 o se acerque. 7 por 1, 7. 7 por 2, 14. 7 por 3, 21. 7 por 4, 28. 7 por 5, 35. 7 por 6, 42. 7 por 7, 49. Me pasé en el 7 por 7, por lo tanto es 7 por 6. 6 por 7 o 7 por 6. Acuérdense, la multiplicación es lo mismo si yo digo 7 por 6 o 6 por 7. 42. 48 menos 42, 6. Bajo el 5, ¿qué número multiplicado por 7 me da 65? Nuevamente como en el anterior. El 65 le faltan poquito, 5 para llegar a 70. 7 por 10 son 70. Significa que es un número menos al 10, sería el 9. 7 por 9 o 9 por 7 son 63. 65 menos 63, 2. Si no quieres tener este procedimiento, vamos a hacer el otro más corto. 485 entre 7, 48 entre 7, 6. Yo diría así, 6 por 7, 42. Bueno, me meto el 42 a la cabecita. ¿Y cuántas veces me falta para llegar a 48? 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Me faltan 6. 6 y bajo el 5, 65 entre 7, yo ya dije toda la tabla, ¿verdad? Me quedé a lo mejor en el 6 por 7, 42. 6 por 7, 49. 6 por 8, 56. 6 por 9, 63. 63, me meto el 63 a la cabecita. Para llegar a 65, tengo 63, 64, 65. Me faltan 2. Como te dije, es lo mismo esto, ¿verdad? Aquí nada más estoy poniendo, estoy omitiendo lo que es la parte de la resta, porque esa la estoy haciendo mentalmente. Quiero mandarle un saludo a Leslie y a Efren Rivera. Muchas gracias. Si tienen alguna duda, déjenmelo en comentarios. A la brevedad les responderé. También les voy a dejar otro link aquí de divisiones, ¿verdad? Si quieren seguir practicando, y de las tablas también. Hay una donde, aparte de decirles esa del 9, que se escriben todos del 0 al 9 y del 9 al 0 combinado, hay una que podemos hacer con nuestros deditos, ¿verdad? Aquí les dejo el link. Gracias y hasta la próxima.